Para una vida sana, come arroz cada día. Ponle a tus recetas un toque especial. Es versátil, fácil de preparar, económico y rendidor. Excelente comida para una salud cardiovascular. Consiéntete y aprovecha los beneficios del arroz. Por esto y muchas razones más, para una vida sana, come arroz cada día. Pues, ¿qué creen, amigos? Les vamos a dar la receta para que ustedes hagan una deliciosa crema catalana. Sí, una crema catalana de arroz con leche, se podría decir, un poquito diferente, no la pura crema catalana. Pues me parece muy bien, y manos a la obra, ¿qué necesitamos? Venga, empezamos. Para empezar vamos a hacer como un arroz con leche normal, ¿no? Echamos el arroz. ¿Es un arroz de grano largo normal? Sí, un arroz de grano largo. Depende a gusto, hay gente que le pone grano gordo, bueno, depende de la receta tradicional, dice un grano específico, pero cada uno como en casa hacemos lo que queremos, ¿no? Le ponemos una vaina de canela y añadimos la mitad del azúcar. ¿Tú sí se la pones desde un principio? La mitad, yo siempre le pongo la mitad desde el principio y la otra mitad cuando ya le faltan 5 o 6 minutillos. ¿Para qué? Para que el grano de arroz agarre de verdad, porque ahora cuando se va hidratando es cuando el grano de arroz absorbe todos los sabores, ¿no? Entonces sí, le ponemos el azúcar al final, a lo mejor no agarra tanta azúcar el grano. Okay. Entonces a mí me gusta, pero esto es particular, esto cada uno como quiera, ¿no? Y echamos leche. Leche entera. Leche entera, sí. Así como está teniendo. Las cantidades y los ingredientes van a aparecer ahí en pantalla para que ustedes puedan tomar nota y no se pierdan la receta. Sí, claro. Bueno, el arroz con leche lo tenemos hirviendo y ahora, una vez hecho, vamos a triturar este arroz con leche, no mucho, sino un poquito. ¿Una vez que ya lo tenemos cocinado? Una vez que ya lo tenemos cocinado, vamos a triturarlo un poquito y lo vamos a reservar. Y después vamos a hacer una crema inglesa, que es la base de la crema catalana, y esas dos cosas las vamos a mezclar y vamos a caramelizarlas con un azúcar. Vamos a esperar a que se termine el arroz y vamos a cambiar y hasta que termine. Bueno, el arroz que ya estábamos cociendo antes previamente, ya la tenemos hecha acá y tiene que quedar así. Un arroz un poquito espeso, ¿no? Porque lo vamos a utilizar como crema, no lo vamos a utilizar como un arroz para comer solo, como normalmente, ¿no? Entonces lo dejamos así un poquito espeso. Y lo que vamos a hacer con este arroz con leche ahora, vamos a meter unas cuantas cucharadas en un recipiente para poder triturar, ya sea licuadora, sea un turbo. Hacemos así. Yo creo que con 4 nos va a ir bien para la receta que vamos a hacer ahora. Entonces ahora vamos a triturar acá, pero no triturar mucho, que tenemos que notar los granos del arroz en la boca. No todos, pero sí un poquito. Entonces es muy leve, así, listo. Es muy rápido. Sí, ¿no? Es un proceso muy rápido. Un pispás. Vale, echamos por acá. Ya tenemos nuestra crema de arroz con leche hecha. Y ahora vamos a hacer nuestra crema inglesa, que es la base de la crema catalana, ¿sí? Para la crema inglesa necesitaríamos huevo, la yema del huevo, azúcar, maicena y limón, ¿sí? Y un poquito de leche. Vale, en este caso vamos a utilizar 150 gramos de azúcar, 1 litro de leche. Un litro no, un poquito más de 500 gramos, pero 1 litro sería demasiado. Vamos a hacer un poquito, pero la receta sería 1 litro y 6 yemas de huevo. En este caso vamos a usar 4 yemas de huevo. Primero, lo que vamos a hacer es quitar la yema de la clara. Y algo bien importante es que deben de tener muy limpios la cáscara del huevo, lavarlos, ¿no? Sí, te lo voy a hacer de las dos maneras, aunque una es un poquito más sucia, pero si tenemos las manos lavadas, como en este caso, no hay problema, porque ahí a veces es así, agarramos el huevo y vamos quitando acá, por ejemplo, o mira, en este bol también que tenemos acá, esto lo quitamos así. Y se va quitando así, ¿no? La yema, la clara. Lo que riesgo que corremos con este es que estamos tocando inconscientemente la cáscara del huevo, en la que puede tener un poquito de suciedad y demás, y podemos hacer que se enfermen los comensales. Que alguien agarre una salmonelosis, ¿no? Vamos a echarla aquí con mucho cuidado, le vamos a bajar el fuego al mínimo. Aquí no tenemos nada más que las puras yemas. Nada, ahora pura yema. Agarramos. Y a fuego medio, ni siquiera... Fuego bajo, y después ya vamos subiendo y siempre moviendo. Si dejamos de mover corremos el riesgo de que se nos puedan coagular, ¿sí? Entonces, ahora echamos acá y echamos el azúcar. ¿Cómo está? Ahí el paso a paso sí es importante. Sí. O sea, no me puedo saltar. Primero Bueno, te lo podría saltar, pero no sería lo correcto porque aquí la yema
se va a ir cociendo con el azúcar y uno va a ayudar a que baje temperatura, que no sea tan fuerte, que no se nos coagule, un poco de todo, ¿no? Entonces, si puedes ver ahora, mira el color que tiene la yema. Lleva está como más amarillo, como... Más de canario. Sí, más de canario, mejor dicho, nunca mejor dicho. Y ahora se va a empezar a cocer el huevo y va a ir tomando un tono un poquito más pálido o más... un tono más pálido, no sé cómo decirte, ahora lo vemos. Entonces, para cocer el huevo, porque el huevo no puede estar crudo tampoco, si no sabría la crema catalana huevo, ¿no? Okay. Y sabes que el sabor a huevo, la verdad que no, así de yema crudo. ¿Cuánto tiempo hay que estar moviendo y haciendo? Pues aquí no, aquí es algo más visual. Aquí tenemos que mirar que nuestro huevo cambie el color que te voy a decir yo ahora, y cuando esté en ese punto ya tendremos hecha la... Uh-huh. Para después echarle ya la ralladura de limón, la leche y la maicena. Y siempre mover mucho por todos los lados y ver que los borditos que hay aquí, de siempre darle así con una lengua. Que no se quede nada para que no se... porque si lo vas dejando lo de los alrededores, con el calor se va quemando y se nos va coagulando. Entonces no queremos que eso pase. Esto vamos a servirlo y lo vamos a meter. Ahora lo ponemos acá. Uh-huh. Así. Listo. Así. Limpiamos el platito un poquito. Ahora vamos a limpiar esta servilleta. Y lo metemos en nevera. Ajá. Como una media hora, 35 minutos ya estaría en la textura que queremos. Y después pasaremos a caramelizarlo. Ya yo tengo uno en la nevera hecho, ¿sí? Para poder sacarlo, para que vea, para no estar 35 minutos esperando aquí. Pero bueno, ahora te lo saco. ¿Qué? ¿Esto lo podemos hacer previamente, ya tener incluso sí, listo, claro, ya claro, caramelizado? Y te dura. Caramelizado no es recomendable porque se te humedece el azúcar. Entonces, al humedecerte se te humedece el azúcar, pues no va a tener esa textura que vamos a tener ahora, crujiente. Pero sí podemos tener ya los platitos así como sí, montados. Como yo tengo este, mira. Como yo tengo este, puedes tenerlo ahí, puedes tenerlo 3, 4 días, ¿no? Así es como se queda. Mira la textura que se queda. Es una textura totalmente densa. Uh-huh. Nada comparada con la líquida que acabamos de echar. Mira, ¿lo ves? Sí, sí, se nota. Es una textura bastante densa y es una crema, ¿no? No es un arroz con leche, es que es caldoso un poquito y cremoso. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es el paso para caramelizarla. Metemos acá, agarramos una cuchara. Ese es un postre muy típico de sí, de la crema España. La crema catalana es un postre típico de Cataluña, de la región de Cataluña en España. Pero aquí estamos fusionando, digo yo, como dos regiones, el arroz con leche y la crema catalana, que el arroz con leche es, bueno, es asturiana, es de Asturias, aunque siempre hay como en todos lados, ¿no? El arroz con leche es mía o de otro, pero yo creo que es por ahí de Asturias y del norte. Entonces, mira, ahora ya hallamos. Encendemos a ver si no nos falla esto ahora. Y hay que caramelizar, ¿no? Sí. Y caramelizamos. A ver, que se nos está acabando el gas. Ahí. A ver, espérate. Bueno, ya va tomando consistencia el azúcar, que lo que queremos es quemarlo nada más un poquito. Sí. Miren, ya pasó un minuto y segunditos, ya prácticamente quedó caramelizado. Vean, se nota, ¿no? Cómo se rompe, ¿no? Cómo se rompe. Cómo se sí, oye. Sí, sí, sí. Además se oye y se ve. Entonces esto yo creo que sí ya está listo para probarlo. Miren qué bonito se ve el azúcar. A ver, voy a probarlo contigo también. Me parece muy bien. ¿Sí? Así es que nos quedamos aquí probando. Ahora sí que buen apetito.